Hola, soy David Ochoa de Byte y esta es la segunda parte de cómo armar su computadora que le sirva de Media Center. La primera parte fue hardware y ahora vamos a ver el software. Ahí están ustedes viendo la televisión. Por cierto, déjenme mostrarles la computadorcita. Ahí está. Pequeña, todo el día encendida, no hace ruido, no gasta mucha energía, que esas eran las partes que, de acuerdo al hardware, es lo que teníamos que cumplir. Bueno, ahora el software nos proporciona esta interfaz para ver películas, programas de televisión y todo lo que ven ustedes ahí. Puede tener su música. No se escucha mucho porque le bajé el volumen para que no molestara. Pero como pueden ver ustedes, se ve muy bien. Hay información de lo que tengo ahí, ya sea películas, música, etcétera. Y este software se llama Kodi o XBMC. Si nos vamos, por ejemplo, a la lista de películas, ahí ven ustedes a la derecha el resumen. Tiene su arte, tiene abajo la información de dónde proviene, codificación, todo, mucha información, muy bonito. Hay que pasarse un rato acá en los ajustes. Esto lo pueden poner también en español. Pero los ajustes tienen ustedes la oportunidad de decidir cómo se va a ver, si lo quieren así como lo están viendo, si hay otras opciones, si pueden ustedes también bajar extensiones que les permiten adecuar su biblioteca de audio y de video a lo que más les gusta. Es muy flexible este programa. Se llama Kodi. Aunque en algunas versiones de Linux lo encuentran más bien como XBMC, que era su nombre anterior. Y esto lo estoy manejando con un teclado inalámbrico. Estoy usando las flechas. Aunque también lo pueden manejar con el mouse o hasta con la tableta. Pero eso se lo voy a mostrar un momento más. Vámonos de aquí, para que les enseñe qué es la base de todo esto. Les había platicado que iba a instalar Linux y ahí está. De nuevo, tengo un mouse inalámbrico que voy a usar para mostrarles. Esto es Linux Mint versión 17. Tienen ustedes que instalar XBMC Media Center. Este que está aquí. Este es el software que hace todo lo que acaban de hacer. La interfaz básicamente para su biblioteca de contenidos. Ya sea música, ya sea video, etcétera. Ustedes tienen que leer bien las instrucciones para saber dónde van a poner los archivos, para que los lea bien, cree la base de datos, etcétera. Además de tener eso instalado, les recomiendo, y les voy a dejar la liga de esto que me encontré, que es instalar un programa para los que bajan torrents. Esto, que se llama Deluge, es un programa que instalan ustedes en su computadora, en esta que tiene Linux, y está corriendo ahí todo el tiempo. Y lo bueno es que desde cualquier otra computadora, su computadora de escritorio, su laptop, pueden ustedes a bajar un torrent en su máquina que está conectada a la televisión. Ya no hay que pasarla por el USB, ya no hay que pasarla por la red. Baja directamente en la máquina donde tienen ustedes el XBMC. De todas maneras, para los detalles, aquí les voy a dejar esta página que me encontré para que ustedes hagan eso si acaso les interesa. Además del XBMC y este Deluge para torrents, les recomiendo que instalen algo que se llama Samba. Esto es la interfaz para que puedan usar su computadora con Linux, está en la red local y puedan transferir archivos o que esté de alguna manera conectada a la misma red para cualquier cosa que se necesite. En esta misma computadora pueden tener su disco de respaldo, un disco duro externo que esté conectado y como está siempre disponible, gracias a este Samba va a estar en red y pueden ustedes conectar
el disco para hacer el respaldo de su computadora de escritorio, el respaldo de su laptop, etc. Y otra de las cosas que también podrían hacer es instalar Steam. Esta que es la plataforma de juegos que ustedes conocen a lo mejor en las PCs, también funciona para Linux. Entonces, en resumen, lo que tienen que hacer es instalar Linux, ponerle Samba. Opcionalmente, si no pueden, si no están usando si no están viendo una película o algo, pueden utilizar la televisión para navegar por internet, está el Firefox, para jugar con Steam o cualquier otra cosa que no requiera tanto poder de procesamiento. Esta computadora es pequeña, pero tiene 4 GB de RAM que les permite hacer muchas cosas. Bueno, voy a cerrar con el XBMC. Les quiero mostrar que además del mouse que les digo que tengo por aquí, el mouse inalámbrico y el teclado inalámbrico, hay un par de programas para su smartphone, ya sea Android o iOS. Ustedes pueden bajar el control remoto oficial de XBMC, o mejor aún, pueden bajar una aplicación que se llama Jatsi. Bueno, déjenme mostrarles, aquí está Jatsi, está en mi teléfono. Y puedo ver desde aquí la lista de películas que tengo con la información. Por ejemplo, Cop Out. Aquí está el resumen. Aquí está el rating. Puedo ver el trailer. Toda la información de la biblioteca que tengo allá. Y desde aquí mismo puedo decirle play. Y entonces allá empieza la película utilizando el control remoto en mi Android. Se llama Jatsi y pueden también controlar, pueden irse al control remoto y desde aquí ya ponerle pausa. Cuando hay pausa, tienen ustedes la información de nuevo de la película. También puedo utilizarlo como si fuera el teclado, con estas flechas. Pueden ponerlo, pueden quitarle el audio, etc. Jatsi se llama esta aplicación para controlar su Media Center con Kodi o XBMC. Y con esto, pues queda ya concluida la segunda parte. Ya tienen ustedes la primera parte para armar el hardware y la segunda parte, que hay que estudiarle, hay que pasarse un tiempo configurándolo y poniéndolo a como ustedes más les guste, el Kodi o XBMC, para tener su Media Center PC conectada a la televisión. Yo soy David Ochoa de Byte, gracias y Byte.